Hey amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo a petición de todos mis seguidores, estuvieron preguntando mucho cómo trabajar con el tabaco, porque el tabaco, eh, a pesar, aparte de que trae un espíritu muy fuerte, el tabaco es muy efectivo. Sea como sea que lo uses para abrirte camino, para darte suerte, para darte dinero, para darte clientes, ventas, prosperidad, abundancia, éxito, fortuna, es de lo mejor trabajar con el tabaco, ya que el trabajo del tabaco, como vuelvo a repetir, pues tiene un espíritu muy fuerte, muy poderoso, hablando espiritualmente. Ya el año pasado les dejé videos de cómo ustedes pueden trabajar con el tabaco, pero esta vez les traigo cómo hacer una loción. Una loción que lleva tabaco y lleva otros ingredientes, pero que todos juntos, uff, hacen, eh, o sea, es un combo, un combo bastante fuerte y poderoso para ti que a lo mejor estás haciendo ventas y no tienes clientes. Eh, para ti que a lo mejor quieres un trabajo porque estás desempleado y no has tenido la suerte de que te contraten. Para ti que a lo mejor eres vendedor ambulante y pues no vendes nada, ¿verdad? O para ti que sientes que el dinero está estancado, no está fluyendo. O para ti que no te rinde el dinero, en fin. O sea, en fin, ya lo dije, ¿para qué sirve el tabaco? Hay muchas formas, lo puede uno usar en baños, ¿verdad?, lo puedes usar en velas, lo puedes usar como ahorita que lo vamos a, vamos a hacer una loción con tabaco y otras cositas, incluso pues también se fuma el puro, tú fumas un puro, que viene siendo pues tabaco, y eh, pues son trabajos muy potentes cuando usamos el, el puro, el tabaco. Y esta vez te voy a pedir que consigas tus ingredientes para que conozcas el verdadero poder del tabaco. Solo necesitamos naranja dulce, miel pura de abeja, tabaco, ya se enojas o puedes desmenuzar un puro también, y clavitos de olor. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues quédate viendo y comenzamos. Bueno, cabe mencionar que obviamente van a necesitar alcohol, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vas a macerar esta loción? ¿Necesitas alcohol? Yo, de preferencia, siempre utilizo el alcohol del 96 porque es el más fuerte, el más puro y ese recomiendo que ustedes hagan. En caso de que no tuvieran la posibilidad de conseguirlo, pues pónganle cualquier alcohol de farmacia, pero de preferencia el del 96 es el que yo utilizo para todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no les voy a dar cantidades porque esto depende mucho de la cantidad de loción que vas a hacer tú. Eh, yo, por ejemplo, aquí tengo, como ustedes pueden ver en pantalla, un recipiente que abarca un litro. Es un litro y bien importante, ojo, eh, bien importante que cuando tú le metas los ingredientes al recipiente, tapes todos los ingredientes con el alcohol. Por ningún motivo debes de dejar que la, los ingredientes que pusiste queden arriba sin alcohol. Tiene que taparlo todo el alcohol para evitar que se nos eche a perder, para evitar la pudrición, para evitar que se, que se descomponga, para que me entiendan. Siempre tienen que cubrir con alcohol todo lo que pongan en este frasco. Este frasco lo puedes hacer en un, en un recipiente de vidrio, de plástico, qué sé yo. Que tenga su tapa, obviamente, porque el alcohol se volatiza, entonces hay que tener cuidado de que cierre bien, que selle bien, que embone bien. Vamos a poner, eh, yo aquí en este, en este de un litro puse una, una naranja en rebanadas, hice varias rebanadas y son las que utilicé para esta loción. Eh, también puse unas cuantas hojas de tabaco, tú puedes poner o desmenuzar un tabaco, lo desmenuzas y eso se lo pones. También clavos de olor es un puñito, aproximadamente unos 20, 25 clavitos, son clavitos de olor, esos de. Eh, que utilizamos para la cocina. Y la miel le vamos a poner aproximadamente unas 7 cucharadas de miel de abeja. Y ya que tengamos todo, ya le vamos a, a rellenar todo el frasco con alcohol del 96. Y así lo vamos a dejar, lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar en un lugar en donde. No le dé el sol eh, en un lugar fresco, ¿verdad? En un lugar donde también nadie lo toque, porque ahí se va a quedar macerando. Por lo menos tiene que durar tres días, ¿eh? Porque en esos tres días ya esto ya sacó su olor, su energía, su poder. Eh, o sea, toda su esencia ya, ya quedó allí en esos tres días. Una vez que ya pasan los tres días, tú puedes colarlo y lo puedes usar de diferentes formas. Esta loción ya colada lo puedes poner en un atomizador. Y usarlo como un perfume todos los días en la mañana antes de irte a trabajar, antes de irte a vender, antes de irte a hacer lo que tú haces para sacar dinero para tu, tu casa, tu familia. Usas este, eh, este poderoso perfume, vayamos a decirlo. Si lo usamos como un perfume, esta loción, no lo podemos poner en todo el cuerpo. Incluso, eh, sobre todo, hacer hincapié en las manos, en la palma de las manos, ponernos esta loción. Frotarnos, generar calor con las dos palmas y hacer el decreto o pedir, ¿no? Que en este caso, ¿qué sería? Bueno, yo decreto que hoy voy a tener muchos clientes, voy a tener muchas ventas. Con esta loción se abran mis caminos, con esta loción el dinero llega a mí, con esta loción soy un imán de dinero. En fin, todos los decretos o los deseos que tú quieras y todos los días, todos los días te lo vas a poner. También te puedes hacer un baño, por ejemplo, ya cuando vengas del trabajo puedes bañarte como normalmente lo haces. Y al final en un litro de agua puedes poner ahí un chorrito de esta loción a ese litro de agua y te das un enjuague desde arriba hasta abajo. Todo tu, tiene que quedar eh, mojado de, este, de esta loción y ya no te vas a secar, así te lo vas a dejar esto lo puedes hacer también todos los días mientras tú sientas que necesitas abrir camino. por lo regular por lo regular se usa a diario si se te acaba vuelves a hacer al fin que ya te dije cómo se hace y si no lo puedes usar por siete días lo puedes usar por cinco días lo puedes usar por tres días dependiendo cómo va tu economía dependiendo cómo vas cómo van las cosas pero te va a gustar porque esta loción es poderosa esta, esta loción es magnífica. Tú hazla tal cual y siempre haz tus decretos, tu pedimento cuando la uses. Y créeme que el dinero te va a llegar de cualquier lado, pero te va a llegar. Tú no te preocupes de dónde va a llegar, simplemente te va a llegar. Pero hay que tener esa fe. Esa fe y esa confianza de que así va a ser. Háganlo, ya me estarán contando cómo les vaya. saben que en la parte de abajo siempre les dejo un espacio para que me puedan comentar, saludar, preguntar. ¿Qué sé yo? Por lo pronto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.